Un edificio en Bogotá está a punto de caerse. Más de 30 familias fueron desalojadas. Y decidió irse porque no aguantaba más la presión de que se le fuera a caer un muro. Senado discute la posibilidad de que los colombianos paguen los servicios públicos solo por lo que consuman a través de tarjetas prepago. Pues no me parece, la verdad, útil. Lo que te digo, me parece que uno tiene que pagar es lo que uno gasta y ya. Esta familia lleva más de 7 años esperando justicia por el asesinato de su hijo. Yo aclaro que mi hijo nunca tuvo enemigos, ni era muchacho, mala gente, ni malandro. Senadores se pronuncian sobre reforma a la justicia. Yo creo que hoy esta es la oportunidad para acabar con el Consejo de la Judicatura. Optimismo en el Senado por el avance en el proceso de paz en La Habana. Los próximos puntos serán la sustitución de cultivos, las víctimas y entrega de armas. A quienes le apostamos al éxito del proceso nos llena de mucho optimismo y de mucha esperanza. Senado atiende los reclamos de los médicos que protestan por reforma a la salud. Espere detalles. Cuando nos unimos todos es porque las cosas no están bien, porque la voz del pueblo es la voz de Dios. Les tenemos la respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana y lo que trina a los senadores en la red. Y en Para Contar Espere, el auxilio funerario para los pensionados y la entrega del galardón Tiple de Oro de Colombia a artista colombiano. Bienvenidos a NS Noticias, el noticiero de los colombianos, con Yair Spiti, quienes habla Maritza González. A continuación, la información más relevante para los colombianos que se origina desde el Senado de la República. En el norte de Bogotá encontramos un edificio de 5 pisos que está literalmente a punto de caerse. Las familias fueron desalojadas oportunamente. Estuvimos con la senadora Claudia Wilches, quien reiteró la ampliación de una póliza para vivienda nueva. Se quiere que casos como el ocurrido en Medellín no se vuelvan a repetir. Veamos el siguiente informe. Carlos Barrera es un pensionado que trabajó durante 40 años para conseguir el patrimonio por el que luchan toda la vida los colombianos, su casa. Nos acompañaba una hija, pero ella es de un temperamento muy nervioso y decidió irse porque no aguantaba más la presión de que se le fuera a caer un muro. Sus sueños se derrumbaron hace 15 días cuando fue desalojado de allí porque está a punto de caerse. Sentimiento de sentirse uno realmente desplazado porque no está uno en su vivienda y pensar que la que dejó, que es la propia, se está en este momento viendo afectada. La senadora Claudia Wilches lamentó que el patrimonio de los colombianos está a la deriva por cuenta de estas construcciones y reiteró la importancia de aprobar el proyecto de su autoría que crea póliza para una vivienda nueva. A partir del año 2000 hasta la fecha se han presentado 4.235 quejas por situaciones como estas. En total fueron 31 familias desalojadas que invirtieron los ahorros de toda su vida en estos apartamentos, informó para NS Noticias Camila Nogales. Una iniciativa del gobierno pretende que los servicios públicos se paguen con la modalidad de prepago. El proyecto se discutió en la Comisión Sexta del Senado. NS Noticias quiso saber lo que los ciudadanos opinan. Aquí la gente dice. En la calle las opiniones están divididas. Muchos creen que esta iniciativa aliviará el bolsillo de los colombianos y otros opinan que por el contrario, este tipo de pago es inconveniente. No, porque a veces uno no tiene sino hasta la quincena. No me parece la verdad útil lo que te digo, me parece que uno tiene que pagar es lo que uno gasta y ya. Posiblemente sería una buena alternativa. Muchas veces lo que se mira el recibo no es justo pagar eso. Disminuiría la cantidad del recibo. Los senadores de la Comisión Sexta aseguraron que primero deben asegurar el mínimo vital en servicios públicos y eliminar los cargos fijos antes de avalar este proyecto. En todo el país el estrato 1 y 2 debe tener derecho a 6 metros cúbicos gratuitos de agua y no a pagar con miseria, ¿sí?, por raticos a cuentagotas, de acuerdo a lo que pueda económicamente, un derecho que le compete a la gente. Alguien invierte 20 mil pesos, entonces 20 mil pesos que se supone que son para agua. Primero le van a descontar el cargo fijo de acueducto, el cargo fijo de alcantarillado, lo van a obligar a pagar primero aseo. En Bogotá encontramos el caso de una familia que perdió a un ser querido por un acto de violencia. Desde hace 7 años no han encontrado respuesta de la justicia sobre este caso. Carlos Higuita informa. Pero yo nunca me imaginaba que llegara a ser mi hijo el que le ha pasado eso. El 13 de agosto del 2006, John Steven, de 27 años, el hijo menor de Doña Carmen, fue asesinado por desconocidos en el sur de Bogotá. No sé por qué él no tenía enemigos. Yo aclaro que mi hijo nunca tuvo enemigos, ni era muchacho,
mala gente ni malandro. La familia desconoce los motivos del crimen y desde esa fecha han emprendido una cruzada para buscar la verdad, pero todo ha sido en vano. Entonces yo quiero pedirle a todos los medios de comunicación que me escuchan que lo de mi hijo no vaya a quedar impune. Doña Carmen dice que el hecho no ha podido ser aclarado y que tras la muerte de su hijo hay intereses oscuros y por eso no confía en la justicia colombiana. Me han pasado de un fiscal a otro, de un investigador a otro. Todas las quejas que he puesto me las han ignorado. Todos los días la familia de John Steven pide a Dios para que la ayuda divina haga justicia. ¿Qué está fallando en la justicia colombiana? Los senadores reaccionaron frente a la posibilidad de reformar el sistema judicial. Senadores de diversos sectores dijeron que se debe crear una gerencia para la rama y que de paso se deben eliminar varias entidades que no han cumplido con su misión. Yo creo que hoy esta es la oportunidad para acabar con el Consejo de la Judicatura. Hay una serie de aspectos que tienen que ver con la infraestructura, con la dotación de tecnologías, con capacitación, que obviamente requieren una inyección presupuestal importante a la Administración de Justicia. Primero tenemos que acabar la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Estructuralmente está preparada para no funcionar independientemente de la buena gente que pueda estar ahí. Lo que sucede es que aquí en Colombia se están cayendo las reformas por los chismes. Se están cayendo las reformas por los chismes y por las amenazas. Eso es grave para un Estado de Derecho como el nuestro. Tenemos que establecer los controles necesarios para que la justicia, el Congreso y la Administración, el Ejecutivo, sean cada día más eficientes y ojalá sin ninguna mancha en lo que tiene que ver con la corrupción. Sostuvieron que la justicia debe tener mayor presupuesto y que se deben redistribuir las competencias de las altas cortes. Ante el caos que vive la justicia en Colombia, el senador Juan Carlos Vélez plantea reformar el aparato judicial del país. Carlos Sillita habló con el congresista. Para el 80% de los colombianos, el servicio de la justicia en Colombia no opera. El senador Juan Carlos Vélez dijo que por estas razones se necesita modificar a fondo la rama judicial, pero a través de una constituyente. ¿Qué necesitamos? Acabar con el Consejo Superior de la Judicatura, terminar con la Comisión de Acusaciones de la Cámara, necesitamos quitarle las funciones disciplinarias del procurador, que la Contraloría tenga más posibilidades de actuar, quitarle las funciones electorales a las altas cortes, darle la doble instancia a los aforados constitucionales. 50 personas con las más altas calidades serían los constituyentes, mecanismo que le daría vida a la justicia en Colombia, dijo el congresista antioqueño. La senadora del partido de la U, Astrid Sánchez, denunció que los dineros para el hospital de Quibdó no han sido girados por parte de la entidad prestadora de servicios en la capital chocuana. El debate lo propició en la Comisión Séptima del Senado. Según el director del Hospital de Quibdó y la senadora Sánchez, la crisis se generó por el incumplimiento con los pagos a la institución. Caprecom viene operando al Hospital San Francisco así durante 5 años y según la auditoría de la Contraloría hay unos excedentes de 13 mil millones de pesos de los cuales Caprecom no ha girado un solo peso al Hospital San Francisco de Asís para invertir en infraestructura y en equipos médicos que le hacen falta al Hospital San Francisco de Asís. Caprecom a partir del mes de octubre decidió convertirse en prestador de servicios y entonces nos quitó la población al hospital local. El hospital local es el único que tiene cobertura en todo el municipio. Nosotros tenemos 6 centros en las 6 comunas de Quibdó y tenemos 29 auxiliares de enfermería en los 27 corregimientos que hacen parte de nuestro municipio. La próxima semana se realizará un debate de control político en la Comisión Séptima de Senado para que esta entidad responda por las denuncias realizadas. El Senado se pronunció sobre los reclamos del sector salud, que ha generado marchas de los médicos en varias regiones del país. Los congresistas atendieron las solicitudes de estudiantes y galenos. Los detalles los tiene Aura Cerna. Pacientes, estudiantes de medicina y médicos colombianos tienen una sola inquietud. Nosotros estamos reclamando por una salud digna para todos los colombianos. La voz del pueblo es la voz de Dios. Como la ley dice claramente que mi plan no los va a incluir, estos pacientes tendrán que comprarlos, el que tenga capacidad económica y el que no, pues tendrá que esperar la muerte. Yo creo que esto es lo más indignante, que unas instituciones que han expropiado, que han robado, que en este momento tienen 800 investigaciones por la Contralora de Control Fiscal, vayan a ser premiadas en un proyecto donde se les permite obtener recursos de la salud de manera legal. Estos son los reclamos que la comunidad en general hace en torno a la reforma a la salud. Una reforma que busca eliminar la intermediación de las EPS
que según los expertos se mantiene. ¿Afecta a la sociedad colombiana en que se privatizan los enormes recursos públicos de la salud de los colombianos? ¿Y qué dicen los senadores ante esta realidad? Un llamado a que nos sentemos entre todos, sobre todo porque existe disposición del gobierno, del Congreso, a dialogar sobre los temas de la reforma. La Cámara de Representantes va a mejorar el proyecto de salud y que eso va a hacer que los colombianos tengan una ley de salud orientada hacia los usuarios. Tras los acuerdos en el segundo punto de la negociación de paz sobre participación política, el presidente del Senado, Juan Fernando Cristo, celebró este avance entre gobierno y FARC. Dijo, entre otras cosas, en rueda de prensa con los medios de comunicación que, abro comillas, acordar un segundo punto de los diálogos, que es el de la participación política, no tiene antecedentes en la historia del conflicto de las FARC en Colombia, cierro comillas, y pidió que todos respalden este nuevo aire que tendrá la política y democracia colombiana. Para el presidente del Senado, este es un nuevo logro hacia la consecución de la paz y es un buen mensaje para el país. Felicitar al gobierno y a las FARC por este anuncio a los colombianos y decir que a quienes le apostamos al éxito del proceso nos llena de mucho optimismo y de mucha esperanza. Así lo destacó también el presidente de la Comisión de Paz del Senado. Aspiramos que avancen el punto tercero, cuarto, quinto y que lleguemos a feliz término en el fin del conflicto con la FARC. Y luego con todos los actores de violencia en el país. El senador Juan Fernando Cristo hizo un llamado a las partes negociadoras para que el siguiente punto de la agenda sea el de las víctimas. Ojalá las FARC reflexionen sobre este tema y dejen de tener tantos rodeos con respecto a las víctimas y sean totalmente claros en reconocer a sus víctimas. Yo creo que ese tema es fundamental. El próximo 18 de noviembre las partes empezarán un nuevo punto basado en buscar soluciones a las drogas ilícitas. Establecer medidas de seguridad para el intercambio y protección de la información entre Colombia y la OTAN es el objetivo del acuerdo aprobado por la Comisión Segunda del Senado. La alianza también contempla la capacitación en misiones humanitarias y de derechos humanos, entre otros. La importancia de este acuerdo con la OTAN radica en la cooperación en seguridad y defensa para luchar contra el crimen transnacional. Es un acuerdo de cooperación militar que hacen los diferentes países con la OTAN. La OTAN tiene miembros fijos o constantes que son todos los países europeos. Colombia, por supuesto, que no sería un miembro oficial. El senador Manuel Virgüez explicó que también consiste en brindar capacitación para las Fuerzas Armadas en un eventual posconflicto. Es capacitar a nuestra fuerza pública en misiones de paz, en misiones humanitarias, a los miembros de la institución, tanto militares como civiles, en aspectos que tienen que ver con derechos humanos, justicia militar, atención de desastres. Por su parte, Colombia ofrecerá sus conocimientos en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Más de 15 congresistas se reunieron para radicar un proyecto que permitirá brindarle más herramientas de competitividad a los técnicos del país por medio de la profesionalización de los programas académicos. Más de 3.000 instituciones, incluida el SENA, podrán profesionalizar a los estudiantes de carreras técnicas para hacerlos más competitivos. No quedan con un diploma que a veces se vuelve de adorno porque no lo están validando, sino que se convierte en un pasaporte eficaz para más de 1.000.000 de personas que estudian en estas instituciones para conseguir trabajo. En Colombia actualmente existe un déficit del 40% de técnicos especializados, lo que genera contratación de mano de obra extranjera. Que la gente se prepare realmente para poder aspirar a tener un empleo digno y una mejor remuneración. Y eso es lo que buscamos con la ley. La exdirectora del ICETEX explicó cómo se deben adaptar las instituciones para fortalecer la productividad y competitividad de los técnicos del país. Tienen que hacer una adaptación. Tienen que muy seguramente traer profesores especializados del exterior para generar niveles y grados, articularse con el sector productivo, ver qué es lo que requieren las nuevas industrias, las nuevas empresas. Los sectores con mayor déficit de especialistas son los hidrocarburos y el turismo. El representante Germán Navas Talero demandó la reforma constitucional del fuero penal militar y el senador Juan Manuel Galán fue ponente y defensor de la misma. Para hablar sobre ese tema, ellos serán los invitados a Tienen la Palabra el próximo domingo a las 7:30 de la noche por Señal Institucional. El debate moderado por la periodista Margarita Vidal no se lo pueden perder. A continuación, algunos avances de Tienen la Palabra. Dos posiciones, a favor y en contra del fuero militar, se verán en Tienen la Palabra. Que los militares, los miembros de la fuerza pública, tengan un fuero. Sí. Para juzgar los delitos
que tengan que ver con el servicio, es decir, con sus funciones como miembros de la fuerza pública. Aquí lo que estaban buscando es un mayor margen de acción para dejar en la impunidad todos los delitos cometidos por los militares, entre otros los falsos positivos. La periodista y moderadora Margarita Vidal también participó de este debate. Yo lo veo a usted que se ríe como un diablillo volteriano. Si hay o no independencia en la justicia penal militar, será uno de los principales aspectos de la discusión entre el senador y el representante. Ahí está clarito, doctor Galán. Los detalles de la independencia. Entiendo que usted no es abogado, pero está claro que si yo ingreso para ser general, yo quiero llegar a general. Los detalles los podrán ver el próximo domingo a las 7:30 de la noche por Señal Institucional. De otro lado, Neiva será sede en los próximos días del segundo Congreso Latinoamericano de Pasifloras, un evento que busca resaltar la competitividad del Huila en la producción frutícola nacional. El 20, 21 y 22 de noviembre, la capital del Huila mostrará por qué esa región es una de las potencias nacionales en la producción de pasifloras. Las pasifloras son un género de frutas en donde están incluidas, por ejemplo, el maracuyá, la cholupa y la badea. Según el senador Rodrigo Villalba, la producción frutícola le ha permitido a miles de familias mejorar sus condiciones de vida. Y el porcentaje grande de exportación lo lleva en el Huila. Creo que el 50% de la exportación de las pasifloras viene del departamento del Huila. De los 37 municipios del Huila, la zona sur se ha convertido en una de las principales productoras de pasifloras a nivel nacional. Nosotros hoy somos los primeros productores de maracuyá, por ejemplo, el primer productor en Granadilla del país, en Cholupa también, en Badea, de modo que somos fuertes en el departamento. Un estudio elaborado por la firma Cifras y Conceptos S.A. que busca conocer la percepción de los líderes de opinión sobre diferentes temas, incluidos el político, dio a conocer los mejores parlamentarios de esa legislatura. En esta medición, quinto panel de opinión, en la que se obtuvieron 2.155 respuestas que representan a los líderes de 15 departamentos y de Bogotá, se preguntó a los empresarios sobre los mejores congresistas del momento. Estos son los primeros cinco más importantes en su orden: Jorge Enrique Robledo, Juan Fernando Cristo, Juan Manuel Galán, Juan Lozano y Luis Fernando Velasco. Esta es la ficha técnica correspondiente. Agradecemos a nuestros tuiteros sus respuestas a la pregunta de la semana. En esta ocasión les preguntamos sobre los servicios públicos, si han tenido algunos inconvenientes. La respuesta de nuestros seguidores a la pregunta ¿ha tenido algún problema con los servicios públicos? Fueron las siguientes. @MacArthurSainz. Claro que sí, en Cartagena el agua y la energía eléctrica pueden faltar en cualquier momento. @Enchape. Todos los días presento problemas con los servicios domiciliarios, en especial la energía se va 3 y 4 veces por día. @PaulaChaparro28. Sí, he tenido problemas con mi operador, llamo y se cae la llamada. Les recordamos que en NS Noticias ustedes nos pueden escribir sobre los temas que les interesan y además participar a través de @SenadoGovCo en la pregunta de la semana. Ahora veamos lo que trinan los senadores en la red. @JohnSudansky. En las últimas elecciones a Cámara de Representantes, 1.800.000 votos fueron anulados. @SenadorEdison. Son apenas justas las manifestaciones de los bonaerenses. El agua es un derecho fundamental. @EfraínCepeda. En 122 años, @PoliciaColombia, han sido y serán muchos los retos a servirnos a los colombianos. Gracias a cada miembro, @GeneralPalomino. Los temas para contar con nuestra compañera Alexandra Guerrero. Los pensionados tendrán auxilio funerario gracias a una iniciativa del senador Efraín Cepeda. Por el derecho a la igualdad, el pensionado o el sustituto o sustituta deben tener el mismo derecho y el gobierno nacional debe aportar para sus honras fúnebres. Nada más justo de gente que le ha servido tantos años y tantos años a Colombia. Con la instalación del presidente Juan Fernando Cristo y la clausura del presidente Juan Manuel Santos, se realizará en Cartagena del 13 al 15 de noviembre la conmemoración del centenario del Congreso Internacional de Administración Pública. Este es un evento en el que vamos a examinar las políticas de modernización del Estado que se ha hecho en estos 100 años, cuáles son los retos y perspectivas hacia el futuro de esas políticas de modernización de la administración. El senador Mauricio Aguilar impuso la orden del Congreso en el grado de caballero al maestro Pedro Nel Martínez, más conocido como el Tiple de Oro por sus 50 años de vida artística.
Hoy queríamos hacerle ese pequeño reconocimiento, pero con motivo de orgullo, de admiración, y entregarle esos importantes elogios que el pueblo colombiano y santandereano también le reconoce. Son 51 años dedicados a promover el tiple como instrumento autóctono colombiano. No ha sido en vano, me siento muy orgulloso. El senador Jorge Eduardo Hechen celebró que un porcentaje del 4 por mil se destine al sector agro en Colombia a partir del próximo año. Se garantice para el 2014 recursos en más de 3 billones de pesos adicionales para el sector agropecuario, dentro de los cuales pues hemos reclamado que la mitad de esos recursos se van a destinar y se deben de destinar al subsidio a la caficultura en el 2014. Destacamos la labor del alcalde de Támesis, Antioquia, quien ascendió 600 puestos en el desempeño fiscal a nivel nacional por el buen manejo de los recursos del municipio. El asunto es elemental, es ser buen administrador, mirar cuáles son los costos del municipio y mermar costos, menos burocracia, menos gastos administrativos y mayor inversión. Eso es lo que estamos haciendo en el municipio. Soy Alexandra Guerrero y la próxima semana más temas para contar. El próximo miércoles la Comisión Segunda del Senado hará una sesión reservada en la que exigirá explicaciones sobre el sobrevuelo de aviones de guerra rusos en el espacio aéreo colombiano. Y se espera que dos iniciativas de origen gubernamental pasen a votación en plenaria, como son el Código Penitenciario y Extinción de Dominio. Bien, y hasta aquí la información. Los invitamos a que la próxima semana sigan formando parte de NS Noticias. Agradecemos su compañía. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto.